Ya no hay que secarse. Por favor, mamita, te vas
ojalá donde tu Señor haya, por tus hijos, por tu, todos tus hijos, nos rezas para tus hijos, para tu familia, hija, para tu hermana, para tus nietos, para todos. Gracias. Con mi oración y rescatar la sangre. Adiós. Adiós. Antes que haga algo, vamos a invitar a los primos Málaga Estrada. Puede regalarnos algunas versiones de esta última morada de mamá y de niñita. Distinguida familia, respetable público de Jaliwaya, en esta despedida de retorno hacia su casa a mamá Herminita, ha congregado toda la familia Caguana Estrada, la totalidad. De igual manera, presente de la tierra que nos vio nacer Coaza, exautoridades, funcionarios de Carabaya, a todos cada uno, reiterado reconocimiento por este acompañamiento. Hermanos luchadores sociales de Jaliwaya, quiero pedir a nombre de la familia Caguana Estrada, en especial de la señorita Sonia Silva Caguana, de mi hermanita Susana, quien tuvo ese gesto, esa oportunidad de reconocerlo como hija, porque mamá y niñita reconoció como madre, porque todos nos convertimos como una criatura de 2 añitos, ya ustedes se imaginan cómo hay que tener eso. Atendido, testigo el pueblo de Jaliwaya. Anoche me he quebrado porque todos habían conocido, todos. A pesar que vivimos de crisis política, social, económica. Entre paréntesis, uno sí es valioso. Ahí está el autoridad, esa autoridad del Poder Judicial, autoridad de la universidad, ha vivido. Que Puno es cierto, Puno jamás de rodillas, siempre de pie. Algunos caraduras dijeron que Puno no es Perú. ¡Qué tal vergüenza! Pero nosotros nos burlamos. Dijeron que mueran los, este es indio, ¿para qué? Dijeron un indio. Craso error. En ese sentido, gracias a los hermanos de Jaliwaya, que nunca me cansaré, hasta mi muerte llevaré. Por lo tanto, para terminar, lo único que me queda, a nombre especial del referente de la familia Caguana Estrada, quien, mi señor padre que me engendró, ratificado para Marviñita, era su ingreído, su preferido, me dice, no puedes usar la palabra porque se quiebra mucho, sé, tanto ha convivido. Ustedes comprenderán. Y ha sido. Entonces, qué difícil es para decir adiós. Difícil, esto no es un. Simplemente es una despedida de retorno hacia su casa, como decía padre. Que feliz vivirá ya junto. Se va a juntar con toda la familia Estrada, de don José Manuel, Estrada, don Enrique Cabrera Estrada, don Amador Estrada, doña la tía Dora Estrada, la tía Avelina Estrada, la tía Isabel Estrada, el gran músico, como decía mi primo Miguel, mi tío y compadre Ignacio Loyo, en fin, de la mente con todos ellos allá, estarán haciendo, de repente como están queriendo labrar oro, que tal vez queriendo hacer su chacrita, se estarán queriendo sembrar papa y ya con 10 años, qué sé yo. Pero diferente, ya no como nosotros que necesitamos zapatos, necesitamos un terno. Allá todos calatitos, como queriendo la vida eterna. Ahí va a estar mi mamá Herminita. Sin más antes, quiero terminar haciendo vivar
Mamá Herminita. Presente. Mamá Herminita. Presente. Mamá Herminita. Presente. Vamos a la posta a un gran vecino de Jayuay. Hermanos, hermanas. Estamos frente a un féretro. Donde un ser humano muere. Dios dijo, si me crees a mí, nunca serás muerto. Tristemente, en este momento, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Nosotros en el pueblo de Ayuda nos costó mucho duro esta alza de pampa, que me conoce su padre, ¿no? Sí. Me ha conocido ahí, se ha hecho posible, como están, muerto. Aquí tenemos a otra izquierda, ¿no? Vayamos o no vayamos, siempre tenemos tropiezos, ¿no? Nadie es salvo en este mundo. Por otro, alumnos, es obra de entiendo, lo aprendo. La plaza también. Ustedes deben conocerme, es Valentía, ¿no? El frente sindicalista, que en paz descanse, ¿no? Vamos a orar. Dios Padre Celestial, en este momento, me encuentro, vuestro hermano, hermano, que si va a estar a la derecha, para el celestial. Tú dijiste, María, Marta, Lázaro, despierta. Te dijo, lloró. 4 días está muerto y está allá aplastando por el hombre, ¿no? Nosotros somos hijos, nuestro Padre Celestial. No sabemos a qué hora vamos a morir. Dios nos llama a todos, sin discrepancia, sin dignidad, pero hay que amarnos. Muchos son los amados y todos los escogidos. La oración, como se pidió, no tengo libro, pero tengo la vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a eso lo hagas en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, gracias contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo. Hermano, hermana, vuestra hermana es tú. Y otra cosa, quisiéramos que nosotros estamos en este mundo, pero que sale nuestro Padre y la reina. Se ha hecho lo posible, bien que vincilla, la autoridad de Antonigüeya, esta es la vez, no está, tenemos el hotel, Sheraton. Que Dios nos bendiga en estos momentos, nos bendiga el descanso en paz. Buena hora que se hermana, ¿sí? Pero que se conversará, familia Coaseña, el engreído de la familia de mi papá, el popular Chucho, y de mamá Herminita, va a cerrar con broche de oro. Y además antes invitamos a mis primos Málaga Estrada, sus sobrinos, otra oración musical. Adelante, primo. Thank you.
Tengo una pena, pena, penita. Tengo una pena, pena, penita. A ti solita te la contaría. A ti solita te la contaría. Tengo una pena, pena, penita. Tengo una pena, pena, penita. A ti solita te la contaría. A ti solita te la contaría. ¿Acaso tienes corazoncito? ¿Acaso tienes corazoncito? Para que tú sufras como yo. Para que tú sufras como yo. ¿Acaso tienes corazoncito? ¿Acaso tienes corazoncito? Para que tú sufras como yo. Para que tú sufras como yo. Mis ilusiones se van truncando, mis ilusiones se van truncando. En aquel abismo de mi suerte, en aquel abismo de mi suerte. Mis ilusiones se van truncando, mis ilusiones se van truncando. En aquel abismo de mi suerte, en aquel abismo de mi suerte. Solo me queda más que la muerte, solo me queda más que la muerte. Para que mis penas se acabaran, para que mis penas se acabaran. Solo me queda más que la muerte, solo me queda más que la muerte. Para que mis penas se acabaran, para que mis penas se acabaran. Mamá y niñita. Ama el viñita. Presente. Ama el viñita. Presente. A ver esas palmitas ociosas, por favor. Bien, siguiendo este acto protocolar de costumbre y tradición, uno de los nietos más engreídos y preferidos seguramente va a representar a su querida hija Sonia a través del Diosito. Adelante. Primos, tíos, vecinos, amigos, una vida es única. Fue una pequeña historia desde que la conozco. Yo lo conozco a los 12 años, o 8 a 12 años. Es una persona. Los que me han conocido, creo que todos lo han conocido. Cuas ha conocido a mi mamá Arminita. Sé que Cuas está de luto ahorita. Sus amigos, primos, sobrinos están llorando. A distancia, nos han separado. Pero mamá Arminita, ¿por qué se hace conocer? Tiene un gran corazón hacia todas las personas. Me enseñó la no discriminación. Mamá Arminita, cuando yo la conocí, lo primero que hacía era atenderme. No a mí. A todos que estaban a mi lado, y a todos estaba lo mismo. A todos nos engreía, nos besaba, a sus sobrinos, amigos, a personas que no les estaba. Siempre les estaba algo, una agüita, pero era el mismo cariño para todos. Yo me asombraba ese tipo de cómo servía a las personas, qué les daba. Y las personas iban contentos. Venían otras personas lejanas que pasaban por la casa. Igual les atendía cafecito y las personas con ellos se iban contentos. O sea, qué gran corazón tiene esta señora niña. Se iban contentos. Venía un tío de otros lugares, igualito le decía, ella es una madre. Madre es ella, porque nos atiende a todos, no a sus hijos, a personas desconocidas. Eso es mi mamá hermanita. Los que lo han conocido, me imagino que saben eso, por estar acompañando. Acá saben mis mismos primos. A toditos nos ha tratado por igual, hasta el último. Yo lo he palpado porque a mi hijo también me lo ha cuidado estos 10 años o 12 años. Me lo ha cuidado hasta el último. Y eso se ve hasta el último de su suspiro, porque siempre lo besaba a mi hijo. Por eso entiendo que ella es una madre que nunca ha hecho. Él sí. Todos lo ve, cualquier nieto, primo, sobrino, hijo. Pues una extraña le besaba a mi Arminita, hasta cuando vino acá en Jaliwai, en la calle, cuando estaba en la tienda. ¿Quién no lo conocía? Tenía un buen corazón. Mamá Arminita, quizás ahorita no hemos llorado por ti, pero las lágrimas salen a veces. Que personalmente, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hijo, te vamos a extraer mucho.
has dejado una gran tristeza, especialmente a mí. No pensé llorar. Mamá Emilita, discúlpanos por todos, algunos de tus hijos, tus nietos. Solo te pido, mamá Emilita, no te olvides de nosotros. Guíanos. Ahora estás con tu esposo, que tanto querías que te lleve. Ahora estás con él, me imagino que estás con él ahorita abrazados, apoyándose como siempre lo ha hecho mi papá Nicolás. Mamá Ermita, nos has adelantado, pero estás en nuestro corazón y nuestra mente. Sado, descansa en paz, mamá. Sé que muchas cosas has pasado. Ya, mamá, no tengo nada más que decirte, solamente. No te olvides, mamá, de nosotros, de todos tus hijos, tus nietos también. Mamá Ermita, de corazón, descansa en paz. Ahora estás con mi papá Nicolás y sigue siempre guiándonos a todos hasta arriba. Muchas gracias. ¡Mamá Herminia! ¡Presente! ¡Mamá Herminia! ¡Presente! ¡Mamá Herminia! ¡Presente! Bien, querida familia Caguán Estrada, pueblo hermano de Jaliwaya, va a cerrar con broche de oro el referente de la familia Caguana Estrada, quien mi señor padre escogió, ratificado por mi señora madre. Ellos saben por qué. Su papito, no, no es mi papito, aquí está su papito. Con ustedes, antes me comunican que la señorita Sonia, que mamá de mi hijita, que vamos a invitar, quiere hacer uso de la palabra. Adelante, querida sobrina Sonia. Buenas tardes. Cortejo fúnebre. Buenas tardes, tíos, primos, primas, vecinos. Ante todo, agradecer por su presencia, por su compañía. Yo solo quiero decir dos palabras a mi mamayita. Mamayita, desde el cielo, guía a tus hijos, mamayita. A tus nietos, mis nietos, mamayita. Mamayita, te voy a extrañar mucho, mamayita. Perdón, ya lo habrá quien me diga, hijita, mamacita. Ay, mamayita, te voy a extrañar mucho. Solo eso, mamayita. Te quiero mucho y te queremos todos tus hijos que tenemos, mamayita. Desde allá, cuídanos. ¡Mervinia! ¡Mervinia! ¡Presente! ¡Mervinia! ¡Presente! Con el minita, ¡sí! ¡Sa! ¡Sí! ¡Sa! ¡Sí! ¡Sa! Palmas coaseñas. Ahora sí, vamos a tener el honor de cerrar con broche de oro a esta despedida de retorno a la casa. Así es. Adelante, Arnaldito. Bien, hermanos míos, primos, tía, hermanos, primeramente para agradecerles muy de la vera y infinitamente por el acompañamiento de su mamá de mi mamacita. Para el último adiós, nunca te olvidaremos, te llevaremos en nuestros corazones, mis hermanos, como tú fuiste, como nos has criado, mamacita. Jamás te olvidaré lo que te he prometido, nunca me olvidaré, te lo digo aquí, en tu presencia. Mamacita, ruega a Dios de que para todos tus hijos, tu familia, a tus sobrinos, que le encamine, que le bendizca a Dios, nuestro Todopoderoso, para que les vaya bien a todos, hermanos. Hermanos, no quiero hablar más, porque realmente es triste la que se lo llevamos inmensamente en nuestros corazones. Mamacita, un hasta luego, nosotros también pronto seguiremos, madre. Mamacita, chao, madre. ¡Mamá Herminia! ¡Presente! ¡Mamá Herminia! ¡Presente! ¡Mamá Herminia! ¡Presente! Bueno, una vez más, el primo, sobrino querido y extrañado que él nació en el distrito de Yusicayos,
¡Presente! 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 ¡Presente!